¿Cómo están, amigos? Otra vez en este programa tecnológico. Bienvenidos a TechVisión. Yo soy Jorge Coca y un placer de estar hablando con ustedes de tecnología, mostrándoles todo lo que es la tecnología y ha fomentado hoy en día en nuestra realidad. Por eso vamos a conocer bastantes temas sobre lo que es los QR y la realidad aumentada. Vamos con los titulares. ¿Quién inventó el QR? Conoceremos cómo evolucionó el código de barras. Realidad aumentada. La tecnología permite visualizar un mundo real a través de dispositivos. Facilidades del mundo digital. Las artes utilizan herramientas digitales y dan un giro contemporáneo. Y bueno, vemos lo que es el QR, lo que vendría a ser la, por abreviatura, lo que es el Quick Response, que por traducción significa rápida respuesta. Entonces estamos viendo que es una forma de codificación de barras rápida y para las personas con más comodidad. Pero vamos a conocer un poco más a profundidad de cómo surgió esta necesidad. Vamos con la nota 1. ¿Qué es un código QR? Básicamente se trata de gráficos bidimensionales que son escaneados desde la cámara móvil utilizando una aplicación especial. Muestran la información que lleva codificada. Toyota en Japón en los años 90 mejoró sustancialmente la gestión de las piezas de los automóviles en las cadenas de montaje y en los almacenes. Su utilización ha sido expandido por todo el mundo. Hoy puedes encontrarlos en multitud de sitios como folletos, tiendas, productos de alimentación, etc. Dinson Corporation son inventores de los códigos QR. Recibió en 2012 un premio internacional valorando la facilidad de uso de los códigos QR y su gran versatilidad. Y Dinson Corporation ha permitido la necesidad. Desde lo más básico, la creación del QR ha sido permitida por un juego, una simple necesidad, y ahora se utiliza para cualquier cosa, como hacer transacciones bancarias, también presentaciones, información, etc. Pero conozcamos más sobre el QR. Los códigos QR tienen muchas ventajas, tanto para clientes como para empresas. Leer un código QR es una acción muy sencilla en la que intervienen la cámara del teléfono y un software que interpreta el gráfico del código. Lo más común es optar por la descarga de una aplicación, pero no es necesario. Tu móvil ya trae integrado la lectura de códigos QR, tanto a través de aplicaciones de Google como en la app de cámara. Ahorras tiempo buscando el enlace del formulario en los emails. Simplemente necesitas escanear el código QR. Almacenas la información para tener una referencia futura, simplemente haciendo que tu cliente escanee el código QR. Evitas el intercambio de papeles. Solo necesitas utilizar tu propio dispositivo móvil a una distancia social segura. Existen muchísimas aplicaciones y sitios web para generar los códigos QR. Esta tecnología es de código abierto y su utilización para cualquier persona u organización es gratuita. Los primeros códigos QR eran en blanco y negro, pero hoy en día puedes generar QR mucho más llamativos y estos nuevos códigos pueden incluir colores, un logotipo o incluso una imagen de fondo. Algunas de las aplicaciones que pueden utilizar para generar códigos QR son QRcode.es y el código QRstaff.com. Y si necesitas crear códigos QR dinámicos, puedes usar algunas herramientas de pago como QR Code Generator.
y vemos lo que es los códigos QR dinámicos y estáticos. La diferencia del código QR dinámico y estático es que el dinámico, después de su impresión, puedes seguir intercambiando información. Puedes añadir información que te hayas olvidado o inclusive invitar a tus consumidores que fomenten este tipo de cosas. Pero los estáticos ya serían los que nosotros conocemos hoy en día, que utilizamos para cualquier cosa. Ahora vamos con lo siguiente, que es el código QR. Información puedes guardar en un código QR. La gran ventaja de los códigos QR es la variedad de información que puedes almacenar en ellos. Estos son los principales tipos de información. Texto. Los códigos QR texto pueden almacenar desde una sola frase a varios párrafos. Estos se muestran directamente en el móvil del usuario al escanear el código QR. Enlaces a una web o archivo en Internet. Al escanear el código se muestra en el teléfono móvil del usuario una determinada página web o archivo. Tarjeta de contacto. Estos códigos QR muestran la información de contacto que se haya incluido: nombre, apellido, empresa, teléfonos, correo electrónico, etc. Correo electrónico. Estos códigos QR permiten abrir la aplicación de email y preparar un nuevo correo especificando destinatario, asunto y cuerpo del mensaje. Wi-Fi. También es posible generar códigos QR en la configuración de la red de Wi-Fi. Así el usuario podrá conectarse directamente a esa red sin necesidad de introducir la contraseña. Geolocalización. Los códigos QR de localización permiten compartir fácilmente una ubicación para que el usuario pueda usarla en su aplicación de mapas preferida. Evento. El código QR evento permite crear una cita en el calendario del usuario estableciendo el día, hora, duración, título de los eventos e incluso notas adicionales. Y esas son las diferentes aplicaciones o usos que utilizamos el código QR hoy en día. La aplicación de los juegos que no se mencionaba ha sido donde ha nacido esta importante tecnología en Japón, con un simple juego de mesa que se planeaba ganar información de forma rápida y ahora se utiliza en diferentes plataformas, diferentes usos. Donde también podemos ver que los usos se pueden ampliar no solamente al comparto de información, sino también para poder hacer pagos online y poder hacer transacciones. Por eso vamos a una pequeña pausa que vamos a seguir más lo que es los códigos QR. Y nos encontramos en el Monumental, donde vamos a conocer acerca de los eSports, de los deportes electrónicos. Acompáñame. Y seguimos con más de tu programa. Ahora me encuentro con Yesid, alias Mustang, y también con Mauro. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un gusto. Aquí un poco cansado. Pues aquí estamos, hermano. Muchísimas gracias por darnos de antemano la atención, el horario que nosotros necesitamos. Pues nos encontramos con las pilas a un 100% para que arranque de una vez por todas este proyecto denominado el Chucuta Gamer 2.0. Justamente eso les voy a preguntar. Chicos, a ver, cuéntenme más acerca de este lindo proyecto que es la parte de los juegos. Así es. Esto inició el año pasado. Fue en conjunto con Josué y pues la República, que siempre hemos tratado de apoyar todos estos eventos de eSports, que tuvimos la idea de no solamente cubrir juegos de PC, sino de consola y también tocar el área de los niños, la familia e integrarlos más, ¿no?, a este mundo de los juegos. Querido Mauro, a ver, explícame un poco más acerca de qué juegos se van a realizar en lo que va a ser este famoso evento.
Perfecto. Dentro del Chuputa Gamer tenemos principalmente tendencias diferentes a jugar. Sabemos muy bien que a la comunidad gamer le encanta lo que son los MOBAs, los RPGs, los shooters. Dentro de los MOBAs vamos a estar con uno de mis fuertes, que es League of Legends. Entonces, toda la fanaticada de League of Legends sé que ya está inscrita para participar de una vez por todas, debido a que todo este mes de julio vamos a estar desarrollando lo que es este torneo en todas las subdivisiones que te había mencionado. Claro que sí, Mauro. Y quería saber acerca de lo que es esta sede de eventos, querido Mustang. Coméntanos un poco cómo surgió esta sede. Claro que sí, esto inició más que todo como un sueño. Inició con un LAN center casi común, lo pasamos a un LAN center gamer y ya pues soñamos en tener toda una casa que sea lo más apta posible para todo público, que toda la familia pueda integrarse a este mundo de los eSports y pues tengan cada uno su espacio, ¿no? Como es el sector de comida, sector de streamer, sector donde sale VIP y las PC gamer. Claro que sí, Mauro. A ver, coméntame también acerca de lo que vamos a tener. No nos spoilees alrededor de lo que vamos a tener, obviamente los juegos, pero también quería que nos comentes alrededor de la invitación. A todas las personas que nos estén viendo y que puedan participar, ¿qué requisitos necesitamos para poder participar en lo que es este evento? Perfecto, para las personas que se encuentran del otro lado de la pantalla, pues están cordialmente invitados a disfrutar acerca del campeonato y el torneo que se va a estar llevando a cabo con el Chuputa Gamer 2.0 a lo largo de este mes de julio. Las inscripciones ya han sido al anterior mes, por lo tanto ya tenemos un conocimiento exacto de cuántos equipos son y las divisiones que van a estar participando. Me parece, hermano, que los deportes electrónicos son el boom de hoy en día. Me parece que en Bolivia no lo estamos explotando como deberíamos. Tenemos países vecinos como por ejemplo Brasil, Argentina, Perú, que ya cuentan incluso con una liga profesional dentro del Tier 1 de deportes electrónicos, hablando solamente dentro de League of Legends, y nosotros en Bolivia pues aún estamos en pañales. Entonces creo que es momento de una vez por todas que no solamente las autoridades que están viendo y que están participando de la misma, sino recibir mucho más apoyo también por parte de los medios de comunicación, de los streamers, de los diferentes personajes que pueden llegar a brillar dentro de las redes sociales, porque seamos francos, el mercado de los deportes electrónicos actualmente puede competir incluso con los deportes convencionales más famosos como es el fútbol. Podemos llegar a comparar una final de una copa latinoamericana en monto de dinero con un international de Dota 2 o puede ser un campeonato mundial de League of Legends. Las ganancias incluso dentro de los deportes electrónicos son mayores. Por lo tanto, es momento de una vez de despertar con esta supernova de los deportes electrónicos y gracias a Mustang, gracias a gente como Yesid, pues podemos llegar a impulsar de una vez por todas este fenómeno de los deportes electrónicos que merecen ser atendidos con urgencia en Bolivia. Claro que sí, además que comentarios, no sé si han estado atentos a lo que ha sido la gran velada por uno de los famosos streamers de todo Twitch, que es Ibai, que estaban comparándolo, que lo quieren hacer en el Camp Nou. Entonces la comparación es total, lo que vendrías a decir de que los deportes electrónicos se ha vuelto un boom hoy en día y el apoyo está ahí, solo que hay que explotarlo. Chicos, por favor, las cámaras está para ustedes, para la invitación para lo que es este hermoso evento. Bueno, pues sean todas las familias bienvenidas con la segunda versión del Chuputa Gamer 2, que apuesto que les va a encantar y los premios pues están de lujo. Sin duda alguna, pues los invitamos a todas las personas que se encuentran del otro lado de la pantalla a que nos sintonicen y estén al tanto de toda la entrega de lo que va a ser este torneo del Chuputa Gamer 2.0. Recordemos pues que la invitación ya está hecha, entonces solamente tienes que venir y apoyarnos. Así no conozcas nada de deportes electrónicos, es la oportunidad perfecta para que conozcas de los mismos. Y si ya tienes un poco más de experiencia con esta supernova de los eSports, pues ven a conocer a las estrellas, porque vamos a tener a jugadores profesionales, vamos a tener streamers y también vamos a tener competencias de cosplay, y sabemos muy bien que todos amamos un buen cosplay realizado. Vamos a tener la entrevista también con cosmakers, entonces la invitación está completamente hecha. Y no solamente eso, chicos, también si quieren que participe, o sea, quieren que yo participe, vamos a estar aquí porque también yo soy un gamer neto y vamos a estar participando en lo que va a ser este mes, ¿no? Porque el evento va a durar bastante, ¿verdad, Mauro? Sí, efectivamente va a ser todo este mes prácticamente el desarrollo de los diferentes torneos en todas las divisiones que ya habíamos mencionado. El 30 específicamente es la fecha de clausura en la cual vamos a tener la gran final en todas las divisiones mencionadas y también vamos a tener los premios para los ganadores y también para los cosplayers. Bueno, chicos, muchas gracias y un placer tenerlos en el programa y no se vean de sus casas, que seguimos con más de TechVisión.
Y bueno, ¿qué les pareció estas imágenes? Para las personas que están en casita, por favor, coméntenos qué sensación les trajo estas nuevas imágenes, porque bastantes importantes. La verdad, a mí me ha puesto un poco nervioso porque a mí no me gustan mucho tanto los dinosaurios. Pero en casita, coméntenos, ya saben, en redes sociales, había ya la televisión, donde estamos en live streaming para que compartan con nosotros todo este tipo de información. Como decirles, estas imágenes son parte de un mundo virtual. Pero ustedes conocen más, vamos a conocer más acerca de esto. El metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Serán como realmente teleportarse a un mundo totalmente nuevo a través de gafas de realidad virtual y otros complementos que nos permiten interactuar con él. Y saliendo a conocer un poco de lo que son estos mundos virtuales, hemos visto lo que tiene La Paz para nosotros respecto a este tema. Vamos a conocer un poco. Estamos de vuelta en TechVisión y me encuentro con Wilson Carvajal. ¿Cómo estás, Wilson? Hola, ¿qué tal, Jorge? Es un privilegio tenerte acá en nuestro parque. Bueno, es un placer que me hayan recibido. Quería que hablemos un poco más de la tecnología que ustedes tienen, lo que es la realidad aumentada y virtual. A ver, coméntame de esos juegos. Mira, nosotros tenemos un área en el parque es extenso, tenemos alrededor de 500 metros cuadrados y tenemos un área destinada a lo que es la realidad virtual con juegos y plataformas de punta. Tenemos los Oculus Rift, tenemos los Oculus Quest, tenemos también entre ellos los HTC Vive. Tenemos también este simulador de montañas rusas que tiene una experiencia bien vivida. Este juego, cuando se enciende, comienza a moverse, aparte que tiene la sensación de estar inmerso en el juego. Tenemos entre los juegos de punta, que es el Beat Saber. Tenemos también el Robo Recall, que es bastante famoso. Y aparte de eso, también tenemos simuladores de carrera. Y Wilson, a ver, vamos desglosándolo poco a poco. A ver, explícame acerca de los juegos que están de carreras. Este juego de carreras tiene un simulador, también tiene un asiento gamer. Aparte de eso, tiene muelles. Este juego cuando se enciende, tienes la sensación de cuando lo estás manejando se comienza a mover. Tienes la pantalla panorámica, son tres monitores juntos. Y bueno, tiene un juego de punta que es el... Ay, se me iba. El Need for Speed Mustang. Y Wilson, ¿cómo ha sido implementar esta tecnología al mercado boliviano? ¿Cómo ha sido la aceptación? Y más o menos, ¿cuánto es el precio de las personas al entrar al juego? Y también, ¿cómo ha sido la tecnología que han traído ustedes? ¿Alrededor de cuánto ha costado el juego? Mira, hablar de costos ahora es algo muy relativo. La verdad, son juegos que se han ido construyendo poco a poco. Lastimosamente, estas plataformas, estos implementos, digamos el hardware, es bastante caro. Son tecnología de punta. Los Oculus Quest en su momento estaban llegando a costar entre $700 aproximadamente. Han ido bajando de precio. A medida que esto se va popularizando, lo van bajando de precio. Entonces, hemos ido armando los equipos poco a poco. Lastimosamente, como te digo, el precio de los equipos cuando salen son carísimos. Estamos haciendo una inversión grande para llegar a un público más popular. Tenemos costos accesibles, tenemos personas que vienen a jugar todos los días prácticamente. Aparte, nuestro boom son los los Oculus Rift, con este juego que es el Beat Saber. Es un juego de música que tiene los dos mandos y a medida que van golpeando los beats, vas manejando los mandos, vas bailando ahí y te estás... Obviamente, todos los que conocen la realidad virtual, ves el mundo alrededor. Puedes moverte al 360 grados, puedes ver arriba y puedes ver los cubos que van caminando ahí, los tienes que golpear, esquivar, tienes que agacharte. Es uno de los juegos que más nos ha tenido y la verdad es bastante adictivo este juego. También el Robo Recall. El Robo Recall es un juego donde tienes que ir combatiendo con robots rebeldes. Tienes que ir disparando, en un momento te quedas sin armas y tienes que ir ya peleando cuerpo a cuerpo. Es bastante igual adictivo. Yo lo he jugado, llegas a un momento donde te da pánico incluso encontrarte con robots gigantes, lo puedes ver ahí.
te sacas los lentes, estás en otro lado, te pones los lentes, estás inmerso en una ciudad prácticamente caótica, llena de tecnología, donde puedes ir y recorrer los lugares que tú quieras. A cada esquina te encuentras con un robot, con un enemigo, te encuentras también con sorpresas. Lastimosamente, como te digo, este tipo de juegos solamente puede ser reproducido con tecnología de punta, pero lo tenemos acá. El costo está aproximadamente, bueno, tenemos bastantes tarifas. Usted compra una tarjeta y tenemos desde 15 bolivianos para arriba. Los juegos de realidad virtual están de 15, 20 bolivianos. Y Wilson, a ver, hablabas un poco de lo que es entrar en lo que es en estos mundos nuevos que se hacen con los videojuegos. Quería que nos comentes qué le sugieren a las personas al momento de entrar. Y tal vez hay un tiempo límite para su interacción. Mira, cuando vas probando esta tecnología, los lentes de realidad virtual, te toma un tiempo habituarte. Tienes un dolor de cabeza muchas veces. Hay gente que lo pasa normal. Te pones, no tienes ningún inconveniente. Hay la mayoría, pero de las personas sienten un mareo, un dolor de cabeza. Pero eso va pasando a medida que lo vayas usando. La realidad virtual, la verdad, o sea, no tiene límites. Depende del hardware que vayan utilizando. Son mundos alternativos que lo crean digitalmente y puedes recorrerlos. Depende de la plataforma de juego que tú vayas utilizando, te puede dar límites, si no, el límite es infinito. Es bastante, como te digo, adictivo. El tiempo que nosotros estamos por juego son de 5 minutos por 15 bolivianos y ellos pueden ir adicionando ya, depende de la tarjeta, pueden seguir jugando. La verdad, como te digo, el Beat Saber es un juego bastante adictivo. Cada tema te dura unos 45 segundos, minuto 20, exagerando. Y en ese tiempo puedes ver tres temas y vas pasando por etapas, vas subiendo de nivel. Incluso puedes crear tu cuenta ahí y volver al día siguiente, seguir con tu cuenta e ir progresando por niveles. Y ya para finalizar, Wilson, ¿cuál es el tiempo recomendable para las personas que, como decías, no juegan o se marean? Mira, yo estaba leyendo algunos artículos por internet. No es recomendable jugar estos juegos más de 45 minutos, o sea, por la salud de tus ojos, obviamente, por la sensibilidad que tienes tú al ambiente, es diferente, ¿no?, lo que sientes allá. Se necesita tomar un breve descanso. Hay personas que juegan mucho más, ya están habituadas a esto, pero los recomendables son 45 minutos, exagerando. Ya, Wilson, está perfecto. A mí me encantó todo lo que tienen estos juguetes para las personas. Me refiero a juguetes porque es una tecnología de punta, específicamente para lo que es la realidad aumentada y virtual. Quería ver que si nos acompañas, Wilson, a probar estos juegos. Claro, no hay problema. Vamos a pasar por cada uno de ellos. Quiero que lo pruebes tú. Vas a verlo. Pero me vas a acompañar, ¿verdad? Vamos a probar los dos. Claro, claro. Qué perfecto, vamos con. Bueno, Wilson, ya estoy cómodo, ¿tú estás cómodo? Sí, ahora sí vamos a armarte lo que es el Oculus Rift para que juegues el Beat Saber. Lastimosamente, como te estaba diciendo, esto, para que funcione estos lentes necesitamos un equipo súper poderoso. Lo que más influye aquí es la tarjeta de video. Tenemos en este equipo una tarjeta de video, una RTX 2070 para que funcione este juego, para que vaya fluido. Los lentes se ponen acá. No sé si ya puedes distinguir. Sí, ya puedo distinguir. ¿Qué tal? Beat Saber. Wow. Tenemos los mandos que están acá. Ya. Estos son los controles. Pero son dos, ¿no? Son dos. A ver, un ratito, a ver, agárrame el casco. Por favor. Agarra el casco. Ahora ¿te sí. parece, Santi, si tú lo pruebas? Ya. Está bien, vamos a probar el Santi. Wilson, por recibirnos en lo que ha sido esta magnífica aventura de los juegos virtuales. No, un gusto tenerte acá, la verdad es un privilegio para nosotros tenerte. Y la verdad los queremos invitar a todos, estamos en la zona de Ipavi, en el Mega Center, en el tercer nivel. Más allá de tener juegos de realidad virtual como los han visto, lo van a ver en tu programa, tenemos también una variedad de otras atracciones, digamos. No, con lo que estamos ahora y está pegando muy fuerte es el trampolín.
tenemos un parque casi de unos 1,000 metros cuadrados de puro trampolines con distintos juegos. También tenemos go-kart, tenemos autos chocadores, tenemos juegos mecánicos, tenemos juegos de piscina, tenemos botecitos, tenemos inflables, tenemos juegos desde los un boliviano, te digo, tenemos canchitas, los futbolines, tenemos los hockey, o sea, tenemos, como te digo, para todos los bolsillos, desde los un peso para adelante hasta los 40, 50 bolivianos. Bueno, Wilson, la invitación está hecha para todas las personas que quieran pasarse a pasar un grato momento. Ya saben, no solamente tienen especializados en lo que es la realidad virtual, porque es uno de los pocos lugares donde conozco que tienen esta tecnología, sino también tienen diferentes atracciones. Nos vemos en la siguiente. Listo, hasta luego. Y hemos estado conociendo un poco más de lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual. Obviamente la realidad virtual es separada de lo que es la aumentada. La realidad virtual es totalmente una dimensión de otro mundo, que hemos visto anteriormente en imágenes. Y hemos conocido lo que nos ofrece la paz en realidad aumentada, también mostrando lo que son la interacción de objetos con diferentes cámaras, etc. Pero hemos visto bastante de esta tecnología, que es bastante, bastante bonita. Entonces vamos a conocer acerca de esto. Es un lugar, un digital, donde se puede apreciar diferentes temáticas. Bueno, yo creo que la realidad aumentada sería, pues, ¿no?, lo que ya está hoy en día, en la tecnología, como se puede ver hasta en los propios videojuegos, que ya está, pues, eso ya es algo impensable. Hay esos, no sé si ves esos lentes que está allá. Para mí sería la realidad aumentada, cosa que ya te sientes que estás dentro y eres parte de un mismo juego, ¿no? Hasta de las películas y hasta en el propio cine, que ya están implementando más pantallas, ¿no? La verdad, sí he escuchado sobre eso, pero la verdad no sé exactamente lo que es. Realidad aumentada, bueno, he escuchado eso tal vez en películas, en juegos. Bueno, los nombres no me las sé, pero había usado algunas aplicaciones, como le dije, para hasta con el propio celular que se lo usa, pero no me recuerdo el nombre. Y te compras el aparato y instalas la aplicación, lo divides en dos y bueno, ya están tus propios ojos, cosas que te hacen sentir como que estás ahí adentro, ¿no? Solo en juegos los he visto. Yo pienso que es algo más referido a lo 3D, algo que sobresale. Bueno, en otros países sí, como que las publicidades ya no son por papelógrafos, sino que ya son más 3D. Ah, sí, esos juegos que tienen esos lentes, sí. Haciendo promoción a esa aplicación, lo que les ayuda a los niños a educarlo o algo así. Y después otra aplicación, yo creo que Open English, el que está más popular, ¿no? Solo eso y después... Continuamos con más de TechVisión. Agradecerles a las personas que siguen con nosotros para seguir hablando de lo que es tecnología. Vamos a hablar más acerca de realidad aumentada. Los mundos virtuales no son nada nuevo y existen una gran cantidad de ellos, sobre todo en el sector de los videojuegos. Se puede crear personajes o avatars para adentrarse en ese mundo y vivir aventuras a través de tu ordenador. Sin embargo, el metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación. La idea sería la de crear un universo paralelo y completamente virtual, al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que podamos interactuar entre nosotros dentro de él y desde fuera con el contenido que tenemos dentro. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Y eso es un poco de lo que es la realidad aumentada o realidad virtual. Pero vamos a hablar con una experta en el tema, Rilda Paco, que es desarrolladora. Rilda, ¿cómo estás? Bienvenida a TechVisión. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, sí, aquí feliz de que me hayan invitado para hablar un poquito sobre lo que es la realidad aumentada.
Claro que sí, Rilda, muchas gracias por estar con nosotros junto a lo que es la tecnología y también que nos comentes un poco más cómo surgió lo que es la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada más que todo creo que es un nuevo medio que se está imponiendo en la actualidad. Y bueno, es, ¿no?, esa mezcla de lo real con lo que vos puedes ir creando. En esto puedes poner tú objetos 3D, como también objetos 2D. Ahora se está implementando lo que es el sonido y esto a través simplemente desde tu celular. También, Rilda, quisiera que nos comentes cuál es la diferencia en lo que vendría a ser realidad aumentada y realidad virtual y también la nueva realidad mixta. Claro. Bueno, lo que la realidad virtual es muy diferente, ¿no?, a lo que es la realidad aumentada. Para la realidad virtual necesitas más que todo un complejo de equipos, como ser los lentes de realidad virtual, un procesador, un equipo poderoso para que puedas ejecutar, ¿no? Y esto más que todo, digamos, funciona con los lentes de realidad virtual, ya que es inmersivo todo lo que se ve. En cambio, la realidad aumentada, en esta tú puedes, es más factible, ¿no?, para la población, ya que lo puedes ir desarrollando desde tu celular, como te decía, con imágenes 2D, 3D, sonidos y videos, ¿no? Y esto en espacios que pueden ser la calle, tu cuarto. Como te digo, es más factible que la realidad virtual. Y Rilda, desde tu punto de vista de lo que es la realidad aumentada, ¿cómo se puede crear esta realidad y cómo se qué aplicaciones o en este caso qué software utiliza la realidad aumentada para la creación de esto? Bueno, en la realidad aumentada tú puedes ir trabajando en programas, ¿no?, o sea, desde Photoshop, porque vos puedes crear tus imágenes y hay distintas aplicaciones para que tú las puedas llevar a cabo desde tu celular. Usualmente yo he visto más de que se puede utilizar en el iPad los programas y no así, digamos, en los otros celulares, ¿no? No te permite mucho, porque ya puedes programar desde tu celular. Y bueno, también, como te decía, puedes ir manejando distintos programas, porque tienes que modelar, digamos, quieres que tus imágenes sean en 3D, entonces es una aplicación en 3D. Entonces, es más que todo, como te digo, hay muchas opciones para manejar. Al final es desde el celular lo que vos vas manejando para la realidad aumentada. En la actualidad se están creando unas gafas pequeñas para que la población pueda usarlos ya que sea más cómodo. Y Rilda, quisiera que nos comentes para las personas que nos ven, ¿cuáles son las utilidades de lo que es la realidad aumentada? Bueno, las utilidades ahora se están implementando en lo que es la educación, la salud, en el marketing, en el turismo. Por ejemplo, en la educación es más que todo para interactuar, ¿no?, con los niños. En la actualidad se puede ver libros de cuentos donde tú escaneas un código QR y empiezan a salir, ¿no?, más el celular, puedes ver, digamos, a los personajes del cuento que estás viendo. En el tema del turismo, bueno, se está implementando con que puedes ver, digamos, a través de tu celular, algunos lugares que tal vez te puedes ir animando a visitar. En otros lugares también se está utilizando, entonces son supermercados, para que vos, para que una imagen te vaya guiando, ¿no? Dónde vas a encontrar qué, los precios, la información del producto. Entonces, esto se está implementando más que todo dentro de la sociedad. En Bolivia creo que aún no se está visualizando mucho. Espero que llegue pronto. Y Rilda, quería que también nos hables los beneficios que tiene la realidad aumentada, específicamente en la salud. Bueno, en la salud está siendo posible más que todo de que se puede escanear, ¿no?, imágenes para poder explicar
a las personas qué organismos de su cuerpo, digamos, están fallando, ¿no? Antes solo lo podíamos ver en las películas que te anunciaban, ¿no? De que esto iba a pasar. En la actualidad ya lo vemos. Entonces esto facilita más que todo la información. Y también, a ver, quiera que nos hables acerca de cómo permite la realidad aumentada en estos diferentes usos, ¿no? Aparte de la salud, que también de una forma interactiva, ¿qué también de usos específicos puedes usarse también? Como te había dicho, en la educación, ¿no? O sea, la salud, la educación, y demás. Como te decía, en la educación yo veo que es lo más factible. Justamente vi una convocatoria que estaba lanzando la Casa España para la Feria del Libro de Santa Cruz, en el cual te pedían, ¿no?, de que puedas crear una aplicación en realidad virtual y que lo puedas enlazar con un cuento. Entonces, cosa que los jóvenes se animen a leer, pero ya desde otra manera, algo más interactivo. Y quería, Rilda, que también para concluir, ¿cuáles son los usos que usamos aquí en Bolivia acerca de la realidad aumentada? Y que también nos expliques un poco el tiempo de lo que representa crear una de estas aplicaciones para realidad aumentada. Bueno, como te decía, las aplicaciones ya están creadas, hay muchas, solo que tú tienes que ir poniendo los elementos, ¿no? Y más que todo, tú vas a tardar en crear tus personajes, o tu material. Por eso te digo, o sea, puedes usar imágenes 2D, imágenes 3D o sonido. Y como te decía, en Bolivia, implementando, lo he visto ahora con esta propuesta de la Casa España para la Feria del Libro, seguro lo van a poder ver, de que se está más que todo trabajando en... ¿Con qué va? Bueno, muchas gracias. Agradecerte, Rilda, por estar en Tecvisión para explicar un poco más de lo que es la realidad aumentada, porque esa es una nueva tecnología que tal vez no conocemos mucho en nuestro entorno de bolivianos, ¿no? Pero es importante conocer esta tecnología para ir avanzando y las grandes utilidades que tiene esto. Muchas gracias por estar, Rilda, con nosotros, y ha sido un placer tenerte en Tecvisión. Claro que sí, muchas gracias por ti. Y de ese modo despedimos un poco de lo que es la realidad aumentada. Hemos visto los usos en los que tiene en Bolivia también, las aplicaciones existen. Lo único que tú tienes que hacer es crear lo que tú quieras, y en el momento de hacerlo puedes hacer una gran utilidad y en apoyo a lo que vendría a ser en los distintos ámbitos como ser salud, educación y distintos. Avanza la oferta de cursos que conjugan arte y tecnología, que sirven en base para la creación artística, el desarrollo de videojuegos o la animación. Actualmente, los nuevos proyectos creativos han dado casi la espalda a esos viejos utensilios y han incorporado innumerables técnicas digitales desarrolladas. Eso sí, a partir de las herramientas manuales, pero que ahora permiten crear efectos extraordinarios. Nuevas formas de creación que se adaptan a una nueva manera de consumir cultura de la sociedad actual y que hacen del smartphone, cámaras web, tabletas u ordenadores el soporte que acoge los programas y un sistema operativo y permite el acceso a las plataformas para el desarrollo de las obras. A partir de los fundamentos de las bellas artes, se utilizan las herramientas digitales para dar el giro contemporáneo imprescindible para los artistas del futuro. Se trabaja, por ejemplo, el dibujo, la pintura y la escultura y las técnicas tanto analógicas como digitales, y se incorporan la ilustración, el diseño, la animación 3D y la realidad aumentada y virtual. Y eso es lo que nos trae la tecnología hoy día. El QR ha aumentado mucho lo que ha sido la facilidad de compartir información de una forma sencilla usando una simple cámara de tu celular y escaneando este simple QR. Esta información ha permitido también el comparto y la utilización para las transacciones online y también para los bancos, que tú podías hacer pagos mediante esta nueva forma de pago.
Ahora también hemos visto lo que trae la realidad aumentada, la realidad virtual, pero más que todo hemos visto cómo la tecnología nos ha cambiado a un mundo distinto. Hemos creado nuevos mundos virtuales para poder crear y conocer sobre estos temas. Bueno, eso ha sido TechVisión. Ha sido un placer tenerlos en lo que ha sido en esta hora de tecnología, netamente para ustedes, creado para que las personas como ustedes puedan informarse acerca de la tecnología. Ya saben, estamos en redes sociales como Avia Yala TV, para las personas que quieran comentar, sugerirnos temas, lugares donde podríamos visitar, como hemos visto los lugares de la realidad aumentada, donde hemos visto la implementación de esta magnífica tecnología. Ha sido un placer conmigo y yo he sido Jorge Coca y nos vemos en la siguiente.